señores, pues acá se vive la alegría, flor de piel. Esto, ahí pueden ustedes escuchar. Esto está espectacular, esto está maravilloso. Y para todos nuestros oyentes que nos están escuchando, por supuesto, a través de 90.3 FM, acá está la Administración Municipal Amor por Miranda, por supuesto, en primera fila viendo toda esta hermosura, porque se fajaron. Déjenme decirles que se fajaron y queremos hablar un poquito. A ver, cuéntenos ustedes, ¿cuánto tiempo se demoraron ustedes en realizar todas estas cosas tan bellas que estamos viendo hoy? Hola, muy buenas noches. Nosotros empezamos hace como un mes y 15 días. Empezamos primero con los postes, lo que nos tomamos un poquito más de tiempo. En cada casa hicieron las figuras que se están divisando al interior de la calle. Y empezamos a hacer el árbol de Navidad, la entrada. Y ya en esa semana finiquitamos lo que fueron ya las luces, todo lo demás. Ay, bueno, no, esto está espectacular, Carlos Olmes. De verdad que la invitación para todos los mirandeños es a que se den la pasadita por el barrio El Ruiz para que disfruten de esta cuadra tan maravillosa, donde definitivamente la gente está supremamente contenta, están felices, con un recorrido maravilloso que se está haciendo. Les contamos a todos, dime. Por supuesto que sí, pues les cuento que realizaron un árbol hermoso que está en toda la mitad de la cuadra. Además de eso, también tiene farolitos con sus velitas encendidas, gestones, un carro espectacular, el logo de la nuestra inmenso en la entrada de la cuadra, mejor dicho, y usaron también material reciclable. Así que la invitación para ustedes es a que vengan y visiten esta maravillosa cuadra. Así que los que están participando, ahí ténganse duro, porque esta cuadra está maravillosa. Bueno, vamos, Carlos Olmes, vamos a hablar y todos nuestros televidentes con nuestro alcalde municipal, que hace presencia también en las cuadras. Alcalde, ¿qué tal le parece esta cuadra? ¿Cómo la percibe usted, esta alegría y todo el recibimiento que tuvimos hoy aquí? Hombre, de verdad muy emocionado de ver que esta fiesta que no pudimos realizar el año pasado, dadas las circunstancias en las que estamos pasando, hoy la gente, ya que venimos de encender nuestro alumbrado del parque y hoy encontrarnos en las cuadras, esta inmensa alegría de la gente. Importante que hayan utilizado también materiales para hacer de la Navidad un motivo, utilizando elementos que se pueden reciclar. Un buen mensaje, muy lindo el trabajo de todos los vecinos que lo han realizado, y por supuesto vamos a continuar viendo más bellezas de las que la gente ha hecho con sus manualidades y que quieren hacer de esta la verdadera fiesta, que es la Navidad en unión con la familia y con los vecinos. Bueno, ahí está la apreciación del alcalde municipal, el ingeniero Samuel Londoño Ortega. Él se está disfrutando también esta fiesta con todos los habitantes del barrio El Ruiz, y por supuesto el canal de los mirandeños también está presente en esta maravillosa fiesta. Nosotros continuamos con el recorrido. Carlos Olmes, ¿alguna pregunta que quieras hacer tú por ahí también? Tenemos a un chamán. O de cuartos. ¿En qué puesto? ¿En qué puesto? Bueno, ahí está. Bueno, ellos, Carlos Olmes, están convencidísimos que se van a llevar ese primer lugar, pero falta todavía ir a la revisión de tres cuadras más, que ya en este momentico vamos a salir para allá, así que esperamos que estén con la sintonía de La Nuestra, los que nos escuchan a través de www.lanuestraturradio.com. ¡Chao, Olmes!